Buenas noches, colegas. Buenas noches, amigos. Buenas noches, doctor. Bienvenidos a una nueva jornada intelectual. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Bienvenidos a una nueva jornada intelectual de intercambio de información. Última semana de clases virtuales. Pronto nos veremos, si Dios quiere, en la parte práctica. Amplia información, muchos temas. Digestión cerebral pausada para tanta información. Pero todos tienen oportunidad de absorber la información. Hoy hablaremos sobre el Doppler hepático y portal. Tema un poco complejo, su parte técnica. Básicamente es manejar el aspecto hepático en modo B, escala de Grises, pero si tenemos alguna lesión en el tejido hepático de acuerdo al segmento, observar el diámetro y la imagen de los vasos intrahepáticos, prehepáticos, intrahepáticos y suprahepáticos, sus diámetros, su insonación en el modo espectral de la parte habitual, vena suprahepática, vena porta, sus ramas, derecha e izquierda, vena cava inferior, arteria hepática, eje esplenoportal. Esta combinación resumida es el Doppler hepático portal. ¿Qué debemos manejar? Manejar imágenes normales, como todo inicio de aprendizaje, manejar ecoanatomía normal, manejar en modo Doppler color la insonación de llenado de estos vasos y manejar en la parte espectral sus velocidades, sus índices de pulsatilidad, sus índices de resistencia. El ultrasonido Doppler hepático sirve para evaluar los tres principales vasos del hígado, así como vasos adyacentes. Vena cava inferior, vena porta, vena suprahepática, eje esplenoportal. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Entrando a la clase, doctor. Sí, es que estaba un poquito ocupadita. Mucho gusto, mucho gusto. Recalco y vamos a ser reiterativos en la parte de la clase virtual para absorber lo básico y extender esta información. Entonces, insonamos vena porta, vena cava inferior, vena suprahepática, eje esplenoportal, arteria hepática. Observamos su flujo, sus distintas patologías como estenosis o dilataciones de acuerdo a la patología presente. La insonación Doppler espectral, que nos da mucha información de acuerdo a la zona que estamos insonando, zona de estenosis o dilatación. Entonces, este método aporta una gran cantidad de datos hemodinámicos y morfológicos al unir la imagen ecográfica y el estudio del flujo venoso con el Doppler pulsado o el eco Doppler color. La evaluación hemodinámica del Doppler hepático es mayormente realizada en cirrosis con y sin hipertensión portal, en ascitis inexplicable, en vigilancia de tics intrahepáticos, stunt, shunt, para recanalizar vías o para hacer anastomosis en caso de ameritarlo. Después de una cirugía de hígado, en especial después de un trasplante hepático. La imagen observada a la derecha de la pantalla nos habla en la parte inferior del eje espleno portal. Su Doppler color nos habla de la parte porta que se dirige hacia el parénquima hepático o intraparénquima hepático. ¿Cómo se aleja? Su color es azul. Y la parte esplénica, que se acerca al transductor, y su color es rojo. Parte de la vena porta en sus diferentes ramas, segmentos. Algo de la red portis, sus ramas derecha inferior e izquierda inferior.
La anatomía del vaso hepático es amplia, pero debemos manejar básicamente en la parte de la insonación Doppler la vena porta prehepática, la vena cava inferior, sus diferentes segmentos suprahepáticos derecho, medio e izquierdo, la parte del eje esplenoportal y en algunos casos con dilataciones observaremos la vena gástrica, las venas umbilicales cuando hace dilatación y produce el famoso signo de la medusa a nivel superficial abdominal. La anatomía del hígado nos refiere que el hígado es el órgano más grande del cuerpo humano, alcanzando en el adulto un peso de aproximadamente 1.500 gramos. Recibe el retorno venoso del tracto gastrointestinal a través de la vena porta y entre otras funciones contribuye al mantenimiento de la homeostasis metabólica y a la depuración de toxinas, por lo que puede afectarse en múltiples patologías sistémicas y locales. Hablamos de cirrosis hepática producido por alcohol, hepatitis, intoxicación con metales pesados. Y esto lleva a deformidad, macronódulos en el interior hepático, disminución en una segunda fase de los lóbulos, a predominio del lóbulo caudado, y alteración del aspecto vascular venoso y arterial. Recibe un aporte sanguíneo doble, perdón, a través de la vena porta en un 70%. La vena porta aporta el mayor porcentaje de flujo hepático, en un 70%, y de la arteria hepática, en un 30%. Está rodeado por la cápsula de Gleason y se halla prácticamente recubierto por el peritoneo, excepto en el área desnuda diafragmática, la cara hacia la zona abdominal. Se localiza en el cuadrante superior derecho del abdomen y ocupa el hipocondrio derecho, parte de la región epigástrica y en algunos casos se extiende al hipocondrio izquierdo. Se encuentra fijado al diafragma y a la pared anterior del abdomen mediante el ligamento falciforme. Prácticamente este ligamento divide en dos el órgano hepático. Tiene una cara diafragmática anterior y superior y una superficie visceral inferior y posterior, en contacto con esófago, estómago, duodeno, colon transverso, riñón y glándula suprarrenal derecho y vesícula biliar. Órgano noble, porque con mucha frecuencia, ante el retiro de la anoxia negativa que actúa sobre el parénquima hepático, se puede recuperar y... Tenemos un micrófono abierto, doctor. Se puede recuperar y evolucionar hacia la formación de del tejido hepático normal. Ante una persona con cirrosis hepática por alcohol, el retiro del alcohol de su organismo permite que este órgano se recupere. Las distintas patologías del hígado siempre van a tener el compromiso de la parte vascular. La famosa anatomía de Kunakui nos habla de segmentos hepáticos sonados desde distintos ángulos y esta es la imagen habitual en una intonación subcostal. La división de los segmentos nos ocupa el segmento 7, anterior y superior, el segmento 6 e inferior, el segmento 8, superior y posterior, el segmento 5, el segmento 4A, lóbulo caudado en región medial, el segmento 4B, el segmento 2, látero medial y el segmento 3, inferomedial. El segmento 1 está descrito por el lóbulo caudado, zona del órgano hepático que varía en algunas patologías, aumentando de tamaño en fases crónicas de cirrosis, por ejemplo. Segmento 2, lateral y superior. El segmento 3, lateral e inferior. El 4, medial, que se divide a su vez en 4A y 4B. El segmento 6, postero inferior. El segmento 7, postero superior. El segmento 6, postero superior. Y el segmento 8, antero superior, perdón. La segmentación de Kunakui nos ubica en una lesión. La segmentación de Kunakui nos ubica en los distintos segmentos hepáticos. Y ubicamos al médico clínico o quirúrgico que nos refiere el paciente. La visualización del segmento 1 lo logramos
en el segmento dorsal llamado también lóbulo caudado, anterior a la vena cava inferior. Corte axial lo observaremos de una forma ciforme y longilíneo en un corte sagital. La posterior al ligamento venoso, caudal al lóbulo izquierdo del hígado, se observa próximo a la vena cava inferior. Se visualiza en dos cortes, un corte axial en epigastrio angulado hacia hombro derecho y un corte paramediano sagital derecho en epigastrio. Las insonaciones hepáticas, hemos abierto un micrófono, doctores. La insonación de la región epigástrica nos permite observar con desviación oblicua hacia el hombro derecho parte del lóbulo izquierdo, incluyendo el lóbulo caudado. La insonación en región epigástrica, haciendo oblicuación hacia el hombro derecho, permitirá observar el lóbulo caudado en su cara posterior, anterior a la vena cava inferior. La visualización de los segmentos 2 y 3 nos permite observar segmentos laterales del lóbulo izquierdo. Se observan siguiendo ramificaciones portales izquierdas y se evalúan con múltiples cortes. Corte axial oblicuo hacia la izquierda en epigastrio. Corte sagital paramediano en región epigástrica. Corte axial en epigastrio subxifoideo. La imagen de la bailarina se observará en la zona de los segmentos 2 y 3. Estas son las piernas de la bailarina hacia la región lateral izquierda del hígado. Entonces, realizamos un corte axial oblicuo hacia la izquierda en epigastrio. Muy bella la imagen, no muy común de conseguirla. Las piernas de la bailarina están orientadas hacia los segmentos 3 y 2, o 2 y 3 de la parte hepática. Lóbulo caudado en la parte inferior, segmentos 2 y 3 en la parte medial izquierda del hígado. En la visualización de los segmentos 4A y 4B se observa en la región medial del lóbulo izquierdo. Se evalúan con múltiples cortes, corte axial oblicuo hacia la izquierda en epigastrio, corte axial visualizando venas suprahepáticas, corte axial en epigástrico subxifoideo, observando la H portal. La visualización de la reporting nos permite observar las ramas anteriores y posteriores del lado derecho y las ramas anteriores y posteriores del lado izquierdo. Entonces observamos la H portal. Debemos buscar la imagen de la bailarina. El cuerpo de la bailarina contacta con los segmentos 4A y 4B. Visualización del segmento 5. Se ubica en el segmento derecho anterior e inferior. Se visualizan dos cortes. Corte axial de venas suprahepáticas en la región subcostal. Insonamos de una forma transversa o axial y observaremos la imagen de las venas suprahepáticas. Vena hepática, suprahepática derecha, media e izquierda. Ubicación en este corte de los segmentos. 3, 2, 5, 4, 8, 7. Son diferentes insonaciones en la región hepática para visualizar los segmentos. La habitual, esta insonación, nos permite ubicar claramente la posición de los segmentos hepáticos. Entonces, se observa en corte axial de venas suprahepáticas, subxifoideo angulado al hombro derecho, corte axial paramediano derecho transcostal. Realizamos el corte en la región axilar, desplazamos y oblicuamos. Corte sagital de línea medioaxilar derecha. La ubicación de los transductores lo observamos en la imagen ubicada a la izquierda de la pantalla. Apreciamos en sagital el transductor convex colocado en la línea media sagital o paramediana y hacemos insonación oblicua. O en la región subcostal, en corte axial, y observaremos esta imagen de las venas suprahepáticas, vena cava inferior. Visualización del segmento 5. La insonación en la región axilar anterior con movimientos inspiratorios y expiratorios del paciente nos ofrecerá esta imagen. Ubicamos en la parte posterior el órgano renal derecho
y un corte sagital del lóbulo derecho. Esta es la imagen que utilizamos para hacer un corte o medida sagital del lóbulo derecho. Desde la parte anterior hacia el borde diafragmático nos permite cuantificar el tamaño del lóbulo derecho. Promedio de este lóbulo de 13 a 15 centímetros. El segmento derecho anterior inferior se visualiza en dos cortes. Corte axial de venas suprahepáticas, subxifoidea angulado a hombro derecho o corte axial para mediano derecho transcostal. Estos dos últimos cortes son los tradicionales para observar parte del lóbulo derecho hepático. Debe cubrir tanto el polo superior como el polo inferior como el polo superior del órgano renal. Este corte es un corte sagital de la línea medioaxilar derecha. Y también podemos observar un corte axial para mediano derecho transcostal el lóbulo hepático derecho. La entonación es Doppler power o Doppler de amplitud. Recordemos la sensibilidad de esta aplicación. Visualización del segmento 6 y 7. Ambos son segmentos del lóbulo derecho. El segmento 6 es un segmento posterior e inferior. El segmento 7 es un segmento posterior y superior. Ambos se visualizan en cortes sagitales. Se realiza a nivel de línea axilar media. El corte colocamos el transductor en forma sagital en la línea axilar media, oblicuamos y observaremos, evitando la sombra de los arcos costales, el corte del lóbulo derecho en forma sagital. Visualización del segmento 8. Es un segmento del lóbulo derecho posterior y anterior. Lo observamos en corte axial de venas suprahepáticas o el tradicional corte axial para mediano derecho transcostal. Está subyacente a la vena hepática derecha. En el corte axial o longitudinal para mediano transcostal, la imagen que obtendremos será esta. Observaremos los diversos segmentos y parte de las venas suprahepáticas. A la derecha de la pantalla tenemos un corte axial para mediano derecho transcostal. También podemos ubicarnos en las fisuras de acuerdo a la ubicación de las venas. Las venas suprahepáticas derechas se ubican en la fisura intersegmentaria derecha. Ella separa los segmentos anterior y posterior hepáticos. La vena suprahepática media se ubica en la fisura lobular principal. Separa los lóbulos derechos del lóbulo izquierdo. La vena suprahepática izquierda se ubica en la fisura intersegmentaria izquierda. Separa los segmentos medial del lateral. La insonación de las venas suprahepáticas nos ubica en las fisuras hepáticas intersegmentaria derecha, lobular principal e intersegmentaria izquierda. Distribución de las ramas de la vena porta. Un poco más complejo, la vena porta derecha en su rama anterior está intrasegmentaria. La vena porta en su rama posterior también se ubica intrasegmentaria. La vena porta izquierda en su segmento horizontal. La vena porta izquierda tiene una ubicación horizontal y se ubica anterior al lóbulo caudado. Y la rama posterior o segmento ascendente se ubica en la fisura intersegmentaria izquierda. Cuando queremos localizar la reportis, el corte va a ser subcostal con tendencia hacia la línea media. Oblicuamos y observaremos una imagen hiper ecogénica por el contenido de las paredes de la vena porta, donde pudiéramos observar parte de las ramas, dos segmentos o los cuatro segmentos, en su forma habitual de H reclinada. La arteria hepática, como saben, está constituida por la vena porta, la arteria hepática y parte de la vía biliar. Vena porta, arteria hepática y la vía biliar, en el dibujo esquemático ubicado a la derecha. Las venas están revestidas por las paredes fibrosas y pericoicas de los espacios portales, que las hacen sobresalir del resto del parénquima. En este espacio de triada observaremos ramas de la vena porta
que se asocia a una rama de la vena porta, que se asocia a una rama de la arteria hepática, que la cual forma parte de la triada del tronco celíaco y un conducto biliar. Imagen interesante donde observamos la triada constituida por la vena porta, la arteria hepática y un conductillo biliar. La triada hepática está formada por vena porta, arteria hepática y conductillos biliares. La arteria hepática se localiza anterior y medial a la vena porta. La insonación nos produce la imagen de aliasing en su interior. Es muy pequeña y la observaremos ubicada lateromedial, la arteria hepática. La imagen de la izquierda nos ubica en la vena porta en la parte posterior y el conducto colédoco intrahepático. Se mide intra pared, los calipers electrónicos se colocan intra pared de conducto colédoco. La insonación de esta imagen es muy bonita. Tenemos vena porta, conducto colédoco, vena cava inferior, parte del eje esplenoportal. Esto es la cabeza pancreática. Tenemos dos formas de medir el lóbulo izquierdo hepático. Desde la línea medial de la cabeza del páncreas hasta el borde anterior del hígado. Esto nos da la medida del lóbulo izquierdo. Su diámetro aproximado o promedio es de 5 centímetros. Otra forma de obtener la medida del lóbulo izquierdo es la intersección de la vena hepática media, suprahepática media y la vena hepática suprahepática izquierda. La intersección dirige en una línea vertical y anterior en la zona hepática. Esa es otra forma de medir el lóbulo hepático izquierdo. Sonación en modo Doppler de vena porta superior a la vena porta, observaremos el conducto hepático hepático colédoco y la insonación en la parte anterior de la arteria hepática con flujo aliasing pequeña, una velocidad aproximada de 30-60 centímetros. La porta principal es la unión de la esplénica y la mesentérica superior. En esta imagen de posterior a anterior tenemos vena cava inferior, eje esplenoportal. Esta es la parte porta y esta es la parte esplénica. Diversas patologías producen obliteración, obstrucción o estenosis del eje esplenoportal. Hipertensión portal produce aumento del eje esplenoportal porque se deriva en reflujo hacia el eje esplenoportal dilatándolo, dirigiéndose hacia el vaso, parte del riñón izquierdo. Vena cava inferior en la parte posterior inferior de la pantalla y arteria mesentérica superior. La vena porta intrahepática tiene dos ramas o dos divisiones. En este corte axial observamos la vena cava inferior, parte de la reportis en su rama derecha descendente y la rama porta izquierda en su segmento horizontal anterior. Insonamos en ella y observaremos un flujo hacia la zona izquierda, rojo acercándose al transductor y un flujo azul alejándose del transductor. Ramas de la vena porta derecha, en su porción ascendente, que es más larga, caudal y posterior. Tiene una división anterior y posterior. En algunos casos observaremos vena porta derecha accesoria y la imagen simula una H inclinada. No es tan difícil obtener esta imagen. La insonación subcostal hacia zona medial nos demostrará esta imagen. Vena porta izquierda
que es más corta, craneal y anterior, vena porta izquierda. Parte de la rama izquierda, anterior es horizontal. Rama de la vena porta, corte de la rama derecha, anterior y posterior. La similitud es una H inclinada. La vena porta transporta el 70-80% del flujo hepático. La obtenemos con ventanas intercostal oblicua derecha, con oblicuación subsifoidea, con angulación craneal. Tiene sus ramas intersegmentarias, excepto la porción ascendente de la vena porta izquierda, que es intersegmentaria. La vena porta es uno de los vasos a entonar en el órgano hepático. Su flujo, su diámetro, no mayor a 13 milímetros promedio, nos produce insonación al Doppler color, de color rojo, porque se acerca al transductor, que es amplia en su trayecto. En las características de eco de modo B o escala de Grises, observaremos imágenes tubulares ecogénicas en sus bordes, anecoicas, con un diámetro menor a 13 milímetros. El diámetro disminuye durante la... aumenta durante la inspiración. Pueden verse ecos internos en algunas ocasiones. Durante la inspiración, durante la fase de digestión, puede aumentar el diámetro de forma fisiológica de la vena porta. Vena cava inferior, vena porta principal. La intonamos, superior a ella observaremos parte del conducto colédoco, vesícula biliar, o sea, la parte derecha de la imagen en escala de Grises. Reporte, esta imagen ampliada en escala de Grises, vena cava inferior. Se utiliza en el sistema venoso portal color Doppler para identificar el flujo sanguíneo de las venas esplénicas y porta. La dirección de dicho flujo normalmente es hepatopetal. Tenemos que manejar terminología ecodoppler hepático. Hepatopetal se refiere flujo hacia el hígado. Hepatofugo, flujo en retrógrado, dirigiéndose, alejándose del órgano hepático. El diámetro normal de la vena porta es sumamente variable, pero no suele exceder los 16 milímetros en estado de reposo y con la respiración suave. Su diámetro aumenta con una inspiración profunda y también como respuesta a la ingesta alimentaria, perdón, y a los cambios posturales. Durante la inspiración, normalmente el sistema venoso portal debe aumentar de diámetro. Asimismo, es posible relacionar un aumento de su diámetro con hipertensión portal en la hepatopatía crónica. Durante la hipertensión portal, en fases avanzadas, vamos a observar aumento del flujo en ella, dirección inversa en los vasos venosos, dilatación de la vena porta, dirigiendo su flujo hacia la zona de la vena gástrica, que es la que produce la dilatación de la venas esofágicas, produciendo hemorragias digestivas superiores. Produce aumento del vaso, esplenomegalia en sus distintos grados. Aumento de la vena gástrica en algunos casos, que se observará en región paratoráxica, como una imagen hipercoica alargada. Dilatación de la vena renal y dilatación de la vena esplénica. La ausencia de un aumento postprandial de su diámetro también es indicación de hipertensión portal. La onda normal de una vena porta es monofásica, tiene un flujo supralámina basal variable con pequeñas influencia de la parte del corazón derecho y la parte respiratoria. La velocidad de una vena porta normal está entre 2 y 20 centímetros por segundo, pero este rango es amplio. Una velocidad baja se asocia a hipertensión portal, disminución del flujo en fases crónicas. Las altas velocidades son poco habituales, pero en pacientes trasplantados puede deberse a estenosis de la anastomosis. No observaremos frecuentemente
todas las características de una hipertensión portal en un paciente con cirrosis o trombosis subhepática o hepática. Observaremos parte de esta descripción que tenemos en presente. Podemos observar disminución del flujo venoso portal, aumento de la velocidad picosistólica de la arteria hepática, aumento del flujo hacia la zona esplénica, con aumento de los diámetros, derivaciones portosistémicas en el eje o el ilio hepático, derivaciones portosistémicas en la parte del vaso. Se observará un flujo tipo aliasis, flujo irregular por las dilataciones que tratan de establecer hemodinámica. Imagen de la vena porta derecha e izquierda en escala de gris. Observamos la vena porta principal y ramas de la porta en la reporte. Rama derecha, perdón, rama izquierda y rama derecha. En la parte inferior observamos en el corte subcostal axial parte de la rama derecha y la famosa imagen de la bailarina con las ramas anterior y posterior de la zona reporta izquierda. ¿Cuándo tenemos indicación de un doble hepático? ¿Cuándo tenemos que realizar un doble hepático? Cuando queremos valorar una hipertensión portal. La cirrosis clínicamente es muy amplia en sus signos clínicos. Ascitis, hepatoesplenomegalia, derivaciones en la parte gástrica esofágica produciendo hemorragias. Estudio de tumores hepáticos como parte del ultrasonido hepático. Valoración pre y posterior a una derivación portosistémica o TIP. Seguimiento y posoperatorio de trasplante hepático. La derivación portosistémica se refiere a los shunts artificiales que se colocan intrahepáticos para mejorar la hipertensión portal. Hablemos de terminología Doppler hepático. Cuando hablamos de pulsatilidad se refiere al flujo arterial. Es esta imagen ascendente y descendente que puede ser variable, tetrafásica. La fasicidad produce cambios en flujos secundarios a la respiración. Son esos movimientos oscilatorios en los flujos venosos, especialmente en la vena porta. La periodicidad se refiere a variaciones de velocidad en las venas hepáticas y portales, derivadas de la actividad cardíaca. Influencia importante del corazón derecho en los vasos venosos hepáticos. El flujo hepático que se dirige hacia el hígado se llama flujo hepatopeto, infralámina basal, con ligeras variaciones por el corazón derecho y la parte respiratoria. Y el flujo venoso portal invertido es el conocido flujo hepatoflujo. En teoría, se describe. En la práctica, no es tan común observar estas variaciones en el flujo venoso. Observar un flujo venoso hepatoflujo no es tan común. Parte de la descripción teórica y en la parte práctica, este tipo de flujo no es muy común. En el doble hepático tenemos consideraciones. Iniciamos el estudio con la valoración en escala de Gruise o bidimensional del parénquima hepático. La insonación es incolor. La insonación es intercostal, subcostal, paramedial, para observar los distintos segmentos o, a grosso modo, observar los lóbulos derecho e izquierdo. Medición del calibre de la porta, no mayor a 13 milímetros. Respiración tranquila o con inspiración moderada del paciente. El tipo de transductor utilizaremos, un transductor Convex de 2 a 5 MHz. Utilizaremos la ventana acústica subcostal con pacientes en decúbito dorsal o lateral izquierdo. Se evalúa durante respiración. Subcostal, intercostal, línea axilar anterior, línea paramediana, medial, izquierda.
La técnica de utilizar depende del vaso, del tamaño del hígado y del paciente. El lóbulo izquierdo, donde observamos parte de la aorta izquierda y parte de la suprahepática izquierda, este corte transabdominal. Intercostal, observaremos parte de la aorta hepática o reportis. Observaremos la aorta principal, que como ya le hice mención, tendrá una insonación de color rojo, se acerca al transductor, y parte de la arteria hepática principal, está anterior y medial, la arteria hepática, y observaremos la vena suprahepática derecha y media. En la insonación subcostal observaremos el lóbulo derecho, segmentos posteriores, vena suprahepática y su llegada a la vena cava inferior. Observaremos parte de la bifurcación el portal en H. Recordemos parte de la técnica en la insonación Doppler. El ángulo debe ser menor a 60 grados. Debemos observar al Doppler espectral morfología de onda del vaso. Esta insonación es de una arteria ilíaca, observando su modo trifásico, ventana espectral limpia, un pequeño reflujo y parte del componente diastólico. Las modalidades de la ecografía a utilizar en la insonación Doppler es escala de Griffin para observar el interior, las paredes del vaso, color Doppler para diferenciar zonas de estenosis o dilatación en los vasos, y el Doppler espectral, donde observaremos la insonación Doppler color. Podemos observar entonces la morfología de las curvas intrahepáticas. Resumiendo, en la parte de Doppler color utilizaremos la ganancia de color con la caja de color. Disminuiremos la ganancia en caso que el color rebase los bordes del vaso. Manejaremos la barra y caja de color en la zona de insonación. Disminuiremos o aumentaremos la escala de velocidad de color. Insonamos, jugamos con la ganancia y jugamos con la escala. Disminuimos o aumentamos para ubicar el color en la zona intraluminal. Al Doppler espectral, manejaremos la ganancia espectral, el ángulo Doppler, que es la flecha que aparece en la porción de muestra, tratando de insonar menor a 60 grados con respecto a la vertical del vaso y del tejido. El Doppler color espectral lo manejaremos con la línea basal. En la aplicación del equipo ecográfico tenemos línea de base, jugaremos con esa línea bajándola o ascendiéndola para obtener una mejor imagen de la curva espectral. Jugaremos con la escala de velocidad o PRF, aumentando o disminuyendo el PRF o frecuencia de repetición de pulso para obtener una intonación y una morfología adecuada. Jugaremos con los filtros y jugaremos con la inversión del flujo. Si estamos seguros que ese paciente no tiene patología intrahepática y el flujo lo obtenemos en la insonación infralámina basal, por debajo de la línea basal, hacemos inversión del flujo para obtener un flujo normal, adecuado. Jugaremos con estos tres aspectos técnicos, en la parte de Doppler color, en la parte del Doppler espectral y color Doppler y espectral. La insonación, la parte técnica, se nos debe hacer rutinaria, en los distintos aspectos de escala de grises o modo B, de escala Doppler color y de escala en la parte de Doppler espectral. Manejaremos las distintas técnicas para obtener imágenes adecuadas. Esta imagen en la zona central de la pantalla nos indica una caja de color con inclinación hacia el flujo de venoso, en este caso, o arterial. La muestra debe quedar en la zona media del vaso y el ángulo Doppler debe ser menor a 60 grados. Esto nos dará
un complejo espectral o curvas espectrales adecuadas, acorde con la zona insonada. En el Doppler espectral, cuando coloquemos cajas de color, muestra y ángulo Doppler, podemos tener, por ejemplo, un espectro pequeño y defendemos la línea basal. Utilizamos la escala OPRF para mejorar el Doppler espectral. El espectro es pequeño, entonces movemos la línea basal o disminuimos el PRF para adecuar la velocidad al vaso insonado. En este caso se está insonando la vena porta. La insonación debe ser en la zona media. El ángulo Doppler debe ir en el sentido del flujo, no ser mayor a 60 grados. Y jugamos con la línea basal en la aplicación del equipo y el PRF. Generalmente hacemos disminución del PRF por la velocidad de la vena porta. La imagen obtenida en esta imagen espectral, Doppler espectral, es adecuada. Es una insonación de la vena porta supralámina basal con un leve, con una leve afectación de la zona fásica que produce un flujo irregular. Leve y uniforme al mismo tiempo. Esto es un flujo hepatopeto de la vena porta principal. Se jugó con la caja de color, angulándola de acuerdo a la insonación, se jugó con la muestra y el ángulo doble. Las características de la forma de onda nos interesan. Cada onda espectral tiene características morfológicas que proporcionan información respecto a la dirección, la velocidad y la aceleración. La dirección está en función de si la forma de onda se encuentra por encima o por debajo de la línea de base. La velocidad es la distancia de la línea de base en cualquier punto dado de la curva. Y la aceleración se obtiene de la dependiente de la curva. Cambio en velocidad por unidad de tiempo. Con los cambios en la aceleración marcados por los picos de forma de onda o puntos de inflexión. Estos puntos o son cambios de aceleración que producen sonidos típicos en la parte del Doppler espectral. Las diferentes formas de la onda espectral debemos colocarla infralámina basal para obtener los picos sistólicos, las fases de aceleración, parte del flujo invertido y el complejo diastólico. Se rebasa, los límites del vaso. Teníamos un aliasing por rebasamiento de los bordes. Tenemos disminución de la ganancia de color y obtenemos un adecuado llenado de la vena porta. Solo con la caja de color están manejando en esta imagen la insonación. Se coloca la caja de color, se angula de acuerdo al flujo del vaso y disminuimos la ganancia para obtener una imagen adecuada al vaso insonado. Colocamos la caja de color, observamos el flujo en su interior y si observamos que está rebasando los bordes del vaso, disminuimos la ganancia y obtenemos una insonación acorde al vaso insonado, en este caso la vena porta. El aliasing puede ser producido por un PRF o una escala muy baja y esto significa que los cambios de frecuencia superan el límite Nitzsche menos dos veces en la frecuencia de repetición de pulso. En palabras menos complicadas, jugamos con el PRF, en este caso, o la escala y podemos disminuir o aumentar el PRF para obtener una insonación ecodoppler color adecuada. Podemos mover también la línea basal, aumentar el ángulo Doppler o utilizar un transductor de menor frecuencia. Escala Doppler podemos utilizarla en el Doppler color.
aumentándolo por la disonación, por la velocidad mayor, obtenemos la imagen correcta. La dirección del flujo hepático es anterógrado, es un flujo en dirección hacia el sistema circulatorio, o retrógrado, un flujo en dirección inversa del sistema circulatorio. La toxicidad se refiere a la parte de la afectación y la parte de insonación en su forma pulsátil, en la parte arterial, en su forma fásica, en la parte venosa. Las variantes son no fluctuación por afectación de la parte hepática, de la parte cardíaca y respiratoria, o ausencia afásica. Tenemos dirección monofásica, diflexional en la primera fase, bifásica o bidireccional, trifásica en la parte de tres fases. La curva sistólica, descenso, componente retrógrado y el componente diastólico. O terafásica, como se observa en las venas suprahepáticas. Este es el flujo habitual de las venas suprahepáticas. Este es el flujo observable en la parte de la arteria, o puede ser monofásico. Tiene relación con la línea de base. Y se observa según el número de veces que atraviesa la línea de fase. De base. Uno, dos. Dos componentes de la curva tomamos en consideración para considerar bifásica. Primera curva, flujo retrógrado, flujo anterógrado, bifásico. Trifásico, dos componentes de la curva, 1, 2, 3, trifásico. Y tetrafásico, esta imagen característica de las venas suprahepáticas. La inflexión puede ser sin inflexión, biflexional con dos inflexiones, o tetrainflexional en el caso de las venas suprahepáticas. Es el número de veces que cambia la aceleración dentro de un ciclo de onda. Utilizamos dos ciclos. Puede ser par. Las formas de onda sin inflexión son poco alentadoras. Habla de patología hepática tipo hipertensión, en este caso. Aquellos con dos inflexiones son diinflexional. Aquellos flujos con dos inflexiones son diinflexional. Y aquellos con cuatro inflexiones, el número máximo de inflexiones por ciclo cardíaco son tetrainflexionales. Patológico, normal en este caso. La resistencia arterial, recordemos que las arterias de baja resistencia pueden tener un flujo de 0.55 en la parte del índice de resistencia, de 0.55 a 0.7. Y lo observaremos en las arterias caróticas internas, en las arterias hepáticas, en las arterias renales y en las arterias testiculares. Las arterias de alta resistencia mayores a 0.7 las observaremos en la arteria carótida externa, en las extremidades, siguiendo el flujo de las ilíacas, y en las arterias mesentéricas. En el estado fisiológico, las arterias tienen la capacidad de cambiar su resistencia para desviar el flujo hacia los órganos que más lo necesitan. Las arterias mesentéricas superior e inferior poseen baja resistencia en el estado postprandial. En ayunas poseen alta resistencia. Observemos la parte técnica, que es amplia, pero debemos manejar lo básico para empezar a insonar Doppler hepático. Debemos manejar la parte venosa, debemos manejar la parte arterial, que no es fácil conseguir la arteria hepática en el parénquima hepático. Debemos manejar flujo Doppler colo, flujo Doppler arterial espectral. Los patrones de flujo podemos observar en forma de tapón, por ejemplo, en la arteria aorta con una arteria limpia. Observamos un flujo que abarca todo el vaso y es uniforme. Es el flujo de tapón en los vasos, en este caso la aorta. El flujo laminar tiene la característica de rozar con las paredes internas del vaso, pero se considera normal.
Y el flujo turbulento o desorganizado lo observaremos en estenosis arteriales. Amplia nomenclatura de la forma de onda. Dirección de flujo hacia adelante o anterógrado o retrógrado en la parte patológica. Las fases pueden ser pulsátil, pueden ser fásicas, afectación respiratoria, no hay flujo, el flujo está alterado, o afásica, que no observemos nada. La cuantificación de esta puede ser monofásica, bifásica, trifásica o tetrafásica. Esto se refiere a las variables en la forma de la onda espectral. La cuantificación de la infección aninflexiva, diinflexiva o tetrainflexiva. Flujos de parte venosa, parte arterial. Características adicionales en la nomenclatura de la forma de onda: presencia o ausencia del ensanchamiento espectral. En la parte arterial, el ensanchamiento espectral se refiere a cobertura parcial del área de la ventana sistólica. El pico sistólico tiene en su interior una ventana sistólica libre normalmente. Puede existir llenado de esa ventana sistólica en la curva sistólica y estaremos hablando de ensanchamiento espectral. En las arterias, el nivel de resistencia alto o bajo también es importante. ¿Qué observamos en esta imagen esquemática? El flujo antes de una estenosis, el flujo intraestenosis y el flujo posterior al mismo. Si insonamos en la región anterior a la estenosis, observaremos flujo en aliasing, flujo con disminución de la velocidad por la obstrucción en el vaso. Y en la zona de la estenosis, los picos sistólicos estarán aumentados, la velocidad pico sistólica estará aumentada para tratar de atravesar la zona de estenosis. Y en la parte post-estenosis observaremos flujos típicos como el flujo palgustado, flujo enlentecido, con picos sistólicos bajos, un componente diastólico corto. Flujo palgustado. Los signos de estenosis, como ya les dije, una velocidad pico sistólica y diastólica final elevada, un ensanchamiento espectral debido al flujo turbulento en la región postestenótica, son signos directos. Y signos indirectos subjetivos, onda palpustardo posterior a la estenosis. En la forma espectral, al pasar la estenosis, la curva será pequeñita, irregular. Esto se refiere a una onda tardo palpus. El índice de resistencia es bajo después de la estenosis porque la velocidad pico sistólica disminuye. El índice de resistencia antes de la estenosis puede ser elevado debido a que la velocidad diastólica final es menor. Las ondas en Doppler hepático debemos interpretarlas en la arteria hepática, en las venas hepáticas, en la vena porta y en la vena cava inferior. Las morfologías serán típicas de cada zona. Bifásicas en la arteria hepática, tetrainflexionales en la parte de las venas hepáticas y monofásica con ligera fasicidad en la vena porta. Ubicamos la econotomía del vaso, observamos su escala de grises, insonamos doble colo e insonamos modo ecodoppler espectral. Cada uno de estos vasos tendrá flujo variable, típico de ellos. Imagen esquemática donde observamos la vena cava inferior y la intonación de las venas suprahepáticas. Izquierda, la imagen ecográfica, media y derecha. La intonación en escala de gris o modo B será de este tipo. La intonación para observar las venas suprahepáticas y parte de la vena porta es subcostal. La intonación en corte axial o transversal nos permitirá observar venas suprahepáticas, vena porta, vena cava inferior desde la parte subcostal.
El sistema venoso hepático en un corte axial nos permitirá insonar la vena cava inferior en la parte posterior, vena porta y las ramas suprahepáticas normalmente. Insonación en corte axial subcostal. Observen en la marca corporal que el transductor está colocado en región subcostal. Observamos vena cava inferior, vena suprahepática derecha, media e izquierda. La insonación, como explicaba en momentos atrás, del lóbulo hepático izquierdo podemos obtenerlo de la confluencia de la vena suprahepática media y la izquierda. Hacemos una línea vertical ascendente hasta el borde anterior y esta medida será aproximadamente igual a la insonación de la cabeza pancreática de su línea media hacia el borde anterior. Promedio de tamaño del lóbulo izquierdo, 5 centímetros. Borde posterior hiperecogénico correspondiente al músculo diafragmático. Borde anterior del hígado, borde posterior del hígado. Sonación. Observamos el corte subxifoideo dirigido a hombro derecho para mediano, donde podemos insonar con claridad la vena suprahepática izquierda. La imagen que tenemos en la pantalla, a la izquierda de la pantalla, es parte del músculo cardíaco. También podemos ubicar al clínico con la marca corporal. El transductor o la marca corporal está subcostal. Observamos la vena suprahepática derecha claramente y parte de los vasos suprahepáticos. Un parénquima hipoecoico homogéneo con vasos segmentarios en su interior, triada hepática también visible en este corte subcostal. Excelente imagen ampliada de un corte subcostal donde observamos la vena cava inferior en la parte inferior de la pantalla y parte de la insonación de los vasos suprahepáticos. Esto que tenemos aquí es parte de la reporte. La anatomía vascular normal de las venas suprahepáticas. Cuando insonamos alguna de las venas suprahepáticas, este es el flujo que vamos a observar. Tetrainflexional. Flujo ascendente y descendente, irregular parece. Tetrainflexional. La afectación del corazón derecho producirá aumento, en el caso de la regurgitación tricúspide, del flujo de forma supra e infralámina basal. Dilatación de las venas suprahepáticas y vena cava inferior por insuficiencia cardíaca, predominio del corazón derecho. Doppler color ampliado de las venas suprahepáticas en azul, en la pantalla, en la imagen colocada a la izquierda de la pantalla, o en rojo, que varía este color con las fases cardíacas. Este color está influenciado por la sístole auricular. Hay breves momentos donde observaremos cambio del flujo por influencia de la sístole auricular. La arteria hepática común sale del tronco celíaco y lleva sangre oxigenada al hígado desde la aorta. Su origen hace de ella un vaso pulsátil y la resistencia relativamente baja del lecho vascular hepático significa que hay un flujo anterógrado continuo durante todo el ciclo cardíaco. En una persona normal, la arteria hepática puede verse poco en el Doppler color debido a su diámetro pequeño y a su curso tortuoso. La insonación Doppler color de la vena suprahepática la obtenemos con más claridad en un corte axial. La arteria hepática está exactamente a la vena porta mayor y su velocidad es mayor, de 30 a 60 centímetros por segundo. Causas de un índice de resistencia alto, el estado post-ingesta, edades avanzadas, enfermedad hepatocelular crónica, congestión hepática venosa, rechazo de trasplante,
causa de índice de resistencia bajo, menor a 0.55, estenosis de la arteria proximal, trasplante por aterosclerosis o síndrome del ligamento arcuato, o shunt vasculares distales, como por ejemplo con cirrosis con hipertensión portal. Es amplio el mapa vascular en la parte hepática. En la parte básica observaremos venas suprahepáticas, vena cava inferior, arteria hepática, vena porta, eje esplenoportal. La arteria hepática normal tiene un abordaje intercostal. Lleva el 20% del flujo hepático. Tiene baja resistencia por la elasticidad del tejido del parénquima hepático y será constantemente en flujo diastólico anterógrado. El índice de resistencia debe ser normal entre un rango de 0.5 a 0.7. La velocidad picosistólica a la cual hice referencia de 30 a 60 centímetros por segundo. Podemos obtener los valores de índice de resistencia, pulsatilidad, índice de velocidad picosistólica o telediastólica final con la aplicación AUTO. O hacemos una intonación utilizando dos curvas de los complejos en la parte manual. Terminaremos en la parte diastólica final de la segunda curva. Desde su pico hacemos la intonación de las dos curvas espectrales y obtenemos los valores: índice de resistencia, índice de pulsatilidad, velocidad diastólica final. Sus variantes de factores son esas en su mayoría. Tiene muchos valores la aplicación Doppler espectral, pero nos interesa índice de resistencia, índice de pulsatilidad, velocidad diastólica final. Repito. Causas de índice de resistencia alto: estado postprandial, edad avanzada, enfermedad hepatocelular crónica tipo cirrosis, congestión hepática venosa, rechazo de trasplante. Causas de índice de resistencia bajo: estenosis de la arteria proximal, en trasplante por aterosclerosis o el síndrome del ligamento arcuato, o en shunt vasculares distales con cirrosis e hipertensión portal asociada. Anatomía vascular normal de la arteria hepática, anterior y medial a la vena porta. El flujo típico, una velocidad picosistólica media de 30 a 60, un flujo diastólico un poquito ampliado. Y esta es la forma morfológica espectral normal de la arteria hepática. Evaluación en sagital de la arteria hepática con caja de color, muestra y ángulo Doppler. Observen que el ángulo está siguiendo el trayecto de la arteria hacia el corte de la muestra, no debe ser mayor a 60 grados. Ángulo Doppler con la muestra. En este caso está aumentada el flujo en un caso patológico. De cirrosis con hipertensión portal, por ejemplo, podemos observar velocidades picosistólicas aumentadas. Y un signo más específico es un índice de resistencia disminuido. Es más específico que el índice de resistencia aumentado. Un índice de resistencia disminuido en la intonación Doppler espectral es un signo ecográfico de la parte Doppler espectral más específico. Arteria hepática normal, con la ecografía Doppler color se observa luz permeable y en el espectro se muestra baja resistencia. En algunos casos también podemos observar baja resistencia. Pero en patología, el índice de resistencia disminuido es un signo más específico de hipertensión portal. Doppler power o Doppler de amplitud. Mayor sensibilidad, y podemos utilizarlo para a continuación utilizar el modo espectral. Esta tiene la ventaja, el Doppler de energía o power, que depende menos del ángulo y se observa con más claridad la arteria. La onda normal de la arteria hepática muestra un pico sistólico de velocidad relativamente alta, como un flujo adecuado telediastólico anterógrado.
Cuando hacemos insonación hacia la parte medial con respecto a la vena porta y observamos un flujo aliásico en zona media, estaremos observando la arteria hepática, rama del tronco celíaco. La insonación modo espectral nos producirá esta curva espectral normal. Pico sistólico relativamente alto, complejo telediastólico conservado. Las arterias hepáticas tienen una forma de onda pulsátil, un flujo anterógrado sobre la línea de base, baja resistencia por el flujo constante hacia el hígado en condiciones normales, con valores de 0,55 a 0,7. Las causas de resistencia arterial elevada, con presión microvascular, patología hepatocelular crónica, incluyendo cirrosis, congestión venosa, en caso de trasplante, en caso de otras causas que produzcan compresión de los vasos arteriales, fisiológica en el estado postprandial y en pacientes con edad avanzada. Las causas de disminución de la resistencia. Como les decía, la baja resistencia arterial hepática es más específica para la enfermedad y tiene un diagnóstico diferencial más limitado. Incluye condiciones asociadas con el estrechamiento de arteria proximal. La disminución del diámetro, la disminución del índice de resistencia, nos habla de un signo ecográfico espectral, en la parte de Doppler espectral, más específico para patología hepática. Las venas hepáticas drenan al hígado dentro de la vena cava inferior, que entra en la aurícula derecha. Hay dos factores que conforman el espectro venoso. La naturaleza flexible del hígado normal, que puede expandirse fácilmente para acoger el flujo sanguíneo. Y la estrecha proximidad de la aurícula derecha, lo que hace que haya un breve retroceso de sangre hacia el hígado durante la sístole auricular. Esto hace que el espectro sea trifásico. En el Doppler color se ven las venas predominantemente de color azul, pero con una breve pincelada de rojo durante la contracción de la aurícula. Existe un modo Doppler que fijamos en pantalla compartida. Observamos el flujo que se aleja del transductor y en la parte complementaria de la pantalla compartida podemos observar en algunos casos ese breve flujo rojo afectado por la contracción de la aurícula. Las alteraciones de esta onda son el resultado de diversos factores, cardiopatías, hepatopatías y enfermedades extrahepáticas que afectan el hígado, como la cistitis. Insonación en modo B, región subcostal con el marcador corporal a la izquierda, donde observamos vena cava inferior, vena suprahepática derecha, media e izquierda. Venas suprahepáticas normales podemos hacer un abordaje variable, vía subcostal, vía línea axilar media axilar, la morfología trifásica. Suprabasal, tenemos la contracción auricular. Infrabasal, dos fases de llenado auricular. En esto tenemos que memorizar la imagen espectral, este flujo trifásico. Es típico de las venas suprahepáticas cuando hacemos insonación modo Doppler espectral. Esta es la forma habitual de la morfología espectral de las venas suprahepáticas. Pareciera patológico, pero no. Esta es la forma influenciada por la parte del corazón derecho, por la aurícula derecha. Flujo trifásico en la insonación de las venas suprahepáticas. Flujo trifásico, contracción auricular, componente infralámina basal. El espectro es comparable a un electrocardiograma. Existen relaciones entre la contracción atrial y la parte de llenado ventricular infralámina basal. El efecto de Valsalva produce pérdida de la pulsatilidad. La maniobra de Valsalva disminuye esta imagen. ¿Cómo revisar la inspiración ligera?
típica imagen del espectro normal de venas suprahepáticas. Insistimos, reiteramos en el flujo trifásico de las venas suprahepáticas. Onda trifásica normal en insonación Doppler espectral. Flujo hepatopetal hacia el hígado. Trifásico. La mayoría del flujo es anterógrado. Los cambios de presión de la aurícula derecha son transmitidas a las venas hepáticas. Hay momentos de flujo retrógrado, esquemático y en modo espectral. Flujo tetrainflexional o tetrafásico, con sus componentes de contracción auricular, llenado rápido diastólico y contracción llenado ventricular. Explicación esquemática de las ondas. La onda A es contracción auricular, la S es de llenado auricular, la B, la apertura de la válvula tricúspide, y la D, de diástole ventricular. La onda A es aumento de la presión de la aurícula derecha al final de la diástole. El flujo retrógrado de la vena hepática es más ancha y alta que la onda B. Existe una proporción entre esta onda y la onda B. Normalmente predomina la onda A en esta proporción. La onda S es disminución de la presión en la aurícula derecha. La válvula tricúspide permanece cerrada. La onda B es aumento de la presión de la aurícula derecha por el retorno venoso sistémico contra válvula tricúspide al final de la sístole. El pico de la onda se da por la apertura de la válvula. Visualicemos la imagen de la morfología de la vena suprahepática. Contracción auricular, llenado auricular, apertura de la válvula tricúspide y diástole ventricular. Onda D, disminución de la presión de la aurícula derecha por el rápido llenado ventricular en diástole, más pequeña que la onda S. La onda D es más pequeña que la onda S. Anomalías en el espectro de origen cardíaco. Ojo, no se aplica en caso de cirrosis. Regurgitación tricúspide. Hay un flujo inverso en la válvula tricúspide derecha. Cambios en la regurgitación tricúspide de acuerdo a la separación de las válvulas. Baja pulsatilidad, su origen, pérdida de distensibilidad venosa por aumento en la presión intraparenquimatosa hepática. Los casos típicos de cirrosis, trombosis hepática, en el caso de la enfermedad de síndrome de Bucciari, obstrucciones venohepáticas y flujo ausente por obstrucción total. Baja pulsatilidad, alta pulsatilidad, su flujo morfológico, que es de origen cardíaco por influencia de la regurgitación tricúspide, por baja pulsatilidad, por endurecimiento, por nódulos en la parte del parénquima hepático y desaparece esa fase de pulsatilidad. Los flujos venosos hepáticos anormales se observa por incremento de la pulsatilidad, onda pulsátil, por disminución de la pulsatilidad y ensanchamiento, llenado de la ventana sistólica espectral, o por flujo venoso ausente o afásico en caso de obstrucción total. Incremento de la pulsatilidad en el caso de las venas suprahepáticas por regurgitación tricúspide. Recordemos que la separación de la aurícula y el ventrículo derecho está determinada por la válvula tricúspide, que es la alteración del flujo en menor o mayor grado. Se altera ese flujo típico de la vena suprahepática y a esto es algo un poco más avanzado. Diagnosticar regurgitación tricúspide en la insonación suprahepática.
lo traemos a, como parte del tema. Esta morfología se debe a regurgitación tricuspidia y a mayor regurgitación, mayor irregularidad de la forma espectral o de la curva espectral. Disminución de la pulsatilidad y ensanchamiento espectral. ¿En cuáles casos? En caso de cirrosis, en caso de trombosis de la vena hepática o síndrome Bucciari, enfermedades veno-oclusivas hepáticas, por obstrucción del flujo venoso hepático, por cualquier caso. Se altera la pulsatilidad y aumenta el ensanchamiento espectral. La pulsatilidad disminuye con estas causas: endurecimiento del tejido hepático, trombosis de las venas, en el caso del síndrome de Bucciari, enfermedad veno-oclusiva hepática. Esa pulsatilidad se disminuye y hay aumento de del llenado de la ventana sistólica. ¿Existe flujo venoso hepático ausente o afásico? Sí. En el síndrome de Bucciari en un 25%, en casos de trombosis, el primario y secundario. La imagen nos permite observar trombos en la vena cava inferior, obstrucción intraluminar de las venas suprahepáticas. La insonación producirá ausencia de color. Y la morfología espectral es una línea uniforme de la línea basal sin aparición de flujo. Hallazgo, vasos colaterales hepáticos podemos observar en el tejido. Vasos colaterales hepáticos que aparecen para establecer normalización de la hemodinamia hepática. La vena porta tiene sus ramas, como ya me los he nombrado, en la porta derecha rama anterior, rama posterior, y en la porta izquierda la porción horizontal y la porción vertical. La insonación doppler colo permite ver parte de esas reportes. Repetimos, insonación doppler color de la vena porta, con un flujo hepatopeto hacia el transductor y normofásico con pequeños cambios de facilidad y pulsatilidad. Esto es una imagen espectral normal de la vena porta. Flujo doppler colo normal de la vena porta. La insonación doppler colo nos permite observar un llenado adecuado, delimitado en los bordes, hepatopeto. En doppler colo, hepatopeto se refiere que se acerca el transductor y el color es rojo. Vena porta normal, se muestran las oscilaciones en las velocidades de flujo en dirección hepática y supralámina basal. La onda es monofásica con ligeras variables por el aspecto respiratorio y pulsátil. La onda normal de la vena porta es monofásica, con ondulaciones suaves causadas por la modulación respiratoria y la actividad cardíaca. Esta característica es signo de la naturaleza normal y flexible del hígado y puede desaparecer en algunas enfermedades fibróticas. O desaparece o se hace intralámina basal. Estamos ante la presencia de un flujo hepatófugo. Ramificaciones de la vena porta en insonación Doppler. Observen la vesícula biliar en la parte inferior a la rama horizontal de la vena porta izquierda. Le explicaba también que en las ramas de la vena porta, el flujo de la parte izquierda de la reporte se acerca al transductor y la rama derecha se aleja. Flujo rojo, flujo azul. Se acerca al transductor, se aleja. Patrones de flujo de la vena porta. Flujo continuo hepatopeto. Patrón de flujo patológico. Flujo pulsátil hepatopeto o hepatofugo en la vena porta a sus ramas. Alterado por la parte cardíaca. Flujo hepatofugo dependiente de la respiración en la vena porta o sus ramas. Flujo que se invierte. Flujo pulsátil hepatopeto.
variable en algunos casos. Y patrón de flujo patológico, flujo hepatofugo continuo en el tronco de la vena porta. Flujo hepatofugo continuo en ramas de la vena porta, inverso. O ausencia de flujo o flujo cero. Flujo patológico, flujo fisiológico de la vena porta. Vena porta normal, variables por facilidad respiratoria o cardíaca, flujo normofásico uniforme, sin variantes. Flujo hepatofuga es muy bajo, el porcentaje es muy bajo, la revisión bibliográfica habla de porcentajes bajos. Diámetro y velocidad de la arteria hepática con colaterales, flujo helicoidal en este caso, o de entrada y salida, el tube and flow. Variable fisiológica en algunos casos en el ilio vascular hepático. El flujo fisiológico, hacemos reiteración, es anterior por encima de la línea de base y con amplia variabilidad en su velocidad, de 16 a 40 centímetros por segundo. La velocidad del flujo venoso portal es uniforme, tiene un trazo con cierta variabilidad o facilidad y un grado leve de periodicidad. El abordaje es variable, en general intercostal. Flujo normal fetal hacia el transductor rojo, excepto en la rama posterior derecha. Variante, flujo helicoidal. Ese flujo alternante puede observarse de una forma fisiológica o variantes anormales. Tiene un flujo hepatopeto ondulante y laminar. La velocidad normal de flujo puede ser tan variable como 20 a 30 milímetros por segundo. El flujo puede disminuir en pacientes con enfermedad hepática crónica. Puede incrementarse debido a dilatación del vaso o esplánica. El flujo de la vena porta puede ser pulsátil en pacientes con insuficiencia cardíaca y con insuficiencia tricúspide. La variabilidad de la porta la podemos observar con afectación de insuficiencia cardíaca, predominio del corazón derecho, variable también con dilatación de la vena esplénica. Flujo anterógrado y fásico. La vena porta es el único vaso en que se utilizan los términos hepatopetal fisiológico o hepatofugal o patológico. No utilizamos esta terminología en otro vaso del organismo. Flujo portal hepatopeto anterior. Existe afectación cardíaca en este caso. Hay pulsatilidad afectada por el corazón derecho. El flujo hepatofugo es el que se aleja del parénquima hepático, produciendo dilatación de venas esplénicas y portales. Y debemos siempre demostrar en la misma imagen el flujo portal de la arteria con el flujo portal. Esto es algo importante en el diagnóstico de la hipertensión portal. Debemos conocer primeridad del shunt portosistémico. Se observa en pacientes con patología hepática. Debemos seleccionar a pacientes no candidatos a quimioembolización intraarterial o portografía arterial por tomografía. Imagen rara de un flujo hepatofugo en casos de hipertensión portal. Observen que está infralámina basal. Flujo hepatofugo. Variantes. Flujo helicoidal en el ilio hepático. Vena porta con entrada y salida. Causa, es normal en 2.2% de la población,
por shunt cortosistémico patológico. 20% de pacientes con patología hepática o con hipertensión portal o quirúrgicos. Por invasión o desplazamiento tumoral. Existe ese flujo helicoidal que puede considerarse normal en un escaso porcentaje de la población. Este flujo también puede observarse en la cavernomatosis de la porta. El flujo venoso portal anormal es patológico cuando hay incremento de la pulsatilidad, cuando hay un flujo venoso portal lento, o inferior a los valores establecidos, cuando el flujo es retrógrado o hepatofugal, cuando está ausente. El incremento de la pulsatilidad es patológico en las venas portas. Es secundaria a una transmisión anormal de la presión por parte de los sinusoides. Hay mayor diferencia entre la velocidad picosistólica y la velocidad diastólica final. Cambia el flujo normal, haciéndose pulsátil por regurgitación tricúspide, por insuficiencia cardíaca derecha, por cirrosis, por telangiectasia, por hemorragia hereditaria, entre otras causas. Principalmente por insuficiencia cardíaca derecha y por regurgitación tricúspide. Curvas espectrales con índice portal normal. El índice portal utilizamos en casos de fibrosis hepática para observar las variables de ella. Flujo venoso portal lento. Flujo lento es diagnóstico para la hipertensión portal. Disminuye los valores de velocidad establecido. La velocidad máxima en caso de flujo venoso portal lento es menor a 16 centímetros por segundo. Flujo hepatofugo o retrógrado, flujo en dirección contraria. Secundaria, aumento de la presión distal. La onda por debajo de la línea base es diagnóstico de hipertensión portal. Hay endurecimiento del tejido, hay fibrosis y el flujo se hace inverso. El flujo regresa en la parte venosa portal. El flujo se hace infralámina basal. En caso de trombosis o compresión tumoral, se observa un flujo demasiado lento o sin movimiento dentro de la vena. El carcinoma hepatocelular es la principal causa de trombosis maligna. Los trombos malignos recorren un largo trayecto del vaso portal. En caso de trombosis, el flujo o desaparece totalmente o es escaso. Flujo venoso portal ausente con onda fásica, o defecto de llenado intraluminal ecogénico. La ecogenicidad varía dependiendo de la edad del paciente. Puede haber ampliación de la vena por el trombo. Puede haber ausencia de flujo por trombosis oclusiva. Puede haber desarrollo de vasos colaterales. Los vasos colaterales se observan en esta insonación Doppler. Y puede existir transformación cavernomatosa de la porta. Hemos terminado con la parte ecoanatómica normal y patológica de la vena porta. Hacemos una pausa para hablar de la parte de interés, las preguntas de esta parte de ecografía Doppler hepática. Bibliografía, diagnóstico por ecografía Doppler, escrito por la doctora Angélica Hernández Andrade. Preguntas por la parte de esta información Doppler hepática, por favor. Repito,
En la insonación doppler hepática empezamos con escala de gris. Observamos diámetros de venosos, los cuantificamos. Vena porta menor a 13 milímetros. Vena cava inferior menor a 20 milímetros en el adulto. Vena esplénica menor a 10 milímetros. En la escala de Grise o escala modo B. Pasamos a la insonación Doppler Color o insonación Doppler Power para observar el llenado de los vasos. Y a continuación hacemos ecografía Doppler espectral de los mismos. Las velocidades, los índices de resistencia memorizados nos ubicarán en la ecografía Doppler hepática normal o patológica. Mucha información, doctores. Buenas noches. En el caso de que tengamos un paciente que tenga un trasplante de un segmento hepático, ¿cómo haríamos mediciones en ese caso? Nos tenemos que ubicar en la parte doble, indiscutiblemente. La insonación nos permitirá ver el zoom con llenado completo o parcial. Nos habla de un fluido adecuado o un fluido estenosado. El aliasing nos ubicará en la estenosis. Y la morfología Doppler espectral variará, tiene tendencia a variar por estenosis o morfología normal de un flujo adecuado. La estenosis nos lleva a alteración de la curva de la suprahepática, que ya observaron que es tetrafásica. La estenosis va a producir alteración de ese flujo tetrafásico, puede convertirse en monofásico. Las velocidades picosistólicas van a estar alteradas, pueden estar aumentadas por la estenosis. ¿Conoce algún caso, doctor, de trasplante hepático? No, pero sí me llama bastante la atención por las medidas. Entonces, si hay un trasplante, sí tengo algo que hacer la ecografía para ver cómo está la vascularización. Claro, me variaría totalmente. Sí, en la parte patológica. Exacto. Doctor, buenas noches. De repente, noches. El libro que está indicando no tiene en digital para que envíe por este medio. Actualmente no, doctor. Ojalá lo tuviera. No lo tengo. Es bibliografía a buscar en la nube informática. No lo tengo, doctor, ahorita. Interesante, ¿cierto? Sí, doctor. Bastante interesante, toca leer bastante. Mucho, doctor, mucho. Cada vez que leo ecografía Doppler hepática, agrego a la memoria, al archivo mental, datos nuevos. Repaso, leo. Es como todos los temas. En la medida en que los lea, ya sea ecografía ginecológica, obstétrica o general, en la medida que repasamos, adaptamos nuevos datos, nuevos TIC a lo que ya sabemos. Ese amplio espectro de la imagenología ecográfica aumenta con la constancia, con el día a día. Cuando estamos cansados, que terminamos una jornada, no tenemos ganas de leer, no tenemos ganas de... Pero tenemos que ser responsables con nosotros mismos, aumentando nuestro archivo mental, nuestro conocimiento, leyendo en la medida de lo posible, de ser posible diariamente. No es frecuente pedir un ecodoppler hepático. En oportunidades de diagnóstico de fibrosis hepática con ascitis, con deformación de los lóbulos hepáticos, con aumento del lóbulo caudado, el clínico pide un ecodoppler hepático para orientarse en los signos de hipertensión portal. ¿Cuántos ecodoppler hepáticos podemos hacer? Bajo, es bajo. Pero queda de nuestra parte aprender
la parte básica inicialmente y extenderlo con la lectura. La terminología, la memorización de datos en la parte espectral. Se hace un poquito complejo en este aspecto vascular hepático. La poca frecuencia con la que hacemos también nos hace difícil memorizar datos. No es igual hacer una ecografía abdominal general que hacer una insonación doble hepático. Me parece que tiene más detalles técnicos, más detalles a memorizar. Es un día a día, es un aprender ganando. ¿Algún interrogante de esta sesión, de esta parte de la sesión? Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Sí, de pronto nos podría facilitar estas diapositivas para repasarlas, porque la verdad hay muchos términos un poco diferentes a los que hemos visto, ¿no? Doctor, pero yo creo que se lo pasé al grupo. Esta. Sí, se la pasé. Es forma parte de las clases que ya pasé. Entonces se me pasó por alto, no la he visto. Muchas gracias, doctor, disculpe. No te preocupes, ahora no. Es el color formático, es el inicio del conocimiento en la ecografía Doppler hepática, lo que estamos haciendo. Existe en ese espectro profesional personas que se ocupan de aprender un tipo específico de ecografía. Conozco colegas que trabajan solo con Doppler de miembros inferiores. Se dedican solo a la parte de Doppler de miembros inferiores. La frecuencia de la insonación doble de miembros inferiores arterial o venosa es alta y consideran que esa especificidad en la parte de insonación de miembros inferiores es productiva. Entonces se dedican a manejar todos los aspectos de la ecografía doble de miembros inferiores. El ecografista en la parte de médico de vías digestivas también se ubican en esta parte de la ecografía hepática. Un gastroenterólogo que maneje esto como aplicación en la parte diagnóstica tiene un arma importante de diagnóstico para la patología hepática. A la parte clínica, esta parte de imagenología se convierte en un arma diagnóstico muy importante para ella. ¿Alguna otra pregunta, doctor? Vamos a continuación a ampliar un poco la parte de la patología vascular hepática. Muchas gracias por esta parte. Doppler portal, parte patológica ampliada. Los objetivos de esta sesión es describir principales patologías vasculares, valoración del Doppler hepático patológico.
sistema portal, hemos hecho referencia en la primera parte de la sesión. Hablaremos de hipertensión portal, de fístulas arteriovenosas por erosiones de paredes contiguas, trombosis de la vena porta, síndrome de Buchheit. Este síndrome es muy raro en la parte ecográfica vascular. Manejamos con más frecuencia la hipertensión portal por cirrosis, por tumoración. El sistema porte hepático comprende todas las venas que recogen sangre de la parte abdominal. La vena porta, como ya hice referencia, tiene un diámetro no mayor a 13 milímetros y se inicia a la altura de la segunda vértebra lumbar. Vena porta. Prehepática, intrahepática en este dibujo. Se forma por la unión de las venas mesentéricas superiores y esplénicas. Venas mesentéricas superiores y esplénicas. Se divide en tronco derecho e izquierdo. La vena porta está formada por la vena mesentérica superior, a las cuales drenan el intestino delgado, la cabeza del páncreas, el colon ascendente y parte del colon transverso. En la vena esplénica drenan el óvulo esplénico y el pancreático. Y en la vena mesentérica inferior, el colon transverso, el colon descendente en su unión. La arteria hepática, reiteramos que tiene una velocidad de 30 a 60 centímetros por segundo. Es una onda pulsátil de baja resistencia en condiciones normales, con un parénquima hepático elástico de conformación estructural normal. Los parámetros Doppler podemos utilizarlo en la parte cualitativa, donde observamos permeabilidad, dirección del flujo sanguíneo y la morfología. La semi-cuantitativa se refiere a los índices de resistencia o pulsatilidad y la cuantitativa a las medidas de velocidades y flujos. Repetimos los parámetros técnicos. Ángulo de exploración menos a 60 grados. Adecuación de los parámetros técnicos, rango de velocidades o PRF o escala a las velocidades esperadas en el vaso de estudio. Cuando suponemos que ese vaso es arterial, la escala en la frecuencia de repetición de pulso es mayor que si el vaso es venoso. Debemos buscar un registro no nítido, determinación de velocidades y medición del calibre en la misma zona anatómica. Vena porta, evitar las áreas de flujo helicoidal en su interior. Paciente debe estar en ayunas, realizar el estudio después de 10 minutos de reposo, valoración de la respuesta al tratamiento farmacológico, tener pendiente los cambios circadianos en el flujo portal y realizar el estudio a la misma hora del día y en el mismo equipo. Repetimos la diapositiva con la caja de color en zona media con flujo hacia la dirección del vaso, la muestra en la zona media del intrabasal con un ángulo Doppler menor a 60 grados para obtener una muestra con un espectro normal. Hipertensión portal. La frecuencia mayor la hipertensión portal ocurre en cirrosis, causa hepatitis, consumo de alcohol, intoxicación por metales pesados, mercurio, plomo, obstrucciones de las venas, múltiples. La hipertensión portal se define, existe una parte teórica de donde se mide la presión en las venas hepáticas. Esto se realiza con medios invasivos. No es muy común medir la presión en cuña. La hipertensión portal, que siempre es resultado de algún proceso construido el flujo de sangre en el sistema porta, se clasifica de la siguiente manera.
prehepática, cuando la obstrucción se localiza en el tronco de la porta o en la vena esplética, cavernomatosis de porta. Hepática, cuando la obstrucción es debida a procesos que comprometen el tejido hepático, como la cirrosis hepática o la fibrosis hepática. O hepática, causada por obstrucción de las venas suprahepáticas o de la porción torácica de la vena cava inferior, como ocurre en el síndrome Gucciari y la pericarditis constrictiva. Zonas, segmentos de la hipertensión portal, prehepáticos, hepáticos y poshepáticos. Clasificación de la hipertensión portal de acuerdo con el lugar de obstrucción del sistema. Suprahepático por insuficiencia cardíaca. Pericarditis constrictiva, trombosis de las venas suprahepáticas, en el síndrome de Bucciari. Hepática por sinusoidal, por enfermedades venoclusivas. Sinusoidal por cirrosis o hepatitis crónica. Presinusoidal por parasitosis por tipo de quistosomiasis, por linfomas o por fibrosis hepática congénita. Prehepática e infrahepática por trombosis de la porta, por trombosis esplénica, compresión extrínseca tumoral. Manifestaciones clínicas de la parte suprahepática, ascitis, hepatomegalia dolorosa, ingurgitación yugular en la de origen cardíaco. El hígado sano al comer. Hepática produce circulación colateral, ascitis, hepatoesplenomegalia, varices esofágicas, hemorragias digestivas, hígado enfermo desde el inicio, típico de una cirrosis hepática. Observamos ascitis, el médico gastroenterólogo hace con mucha frecuencia el drenaje de las ascitis importantes de los pacientes con cirrosis o síndrome de hipertensión. Características clínicas de una hipertensión prehepática o infrahepática. Esplenomegalia, hemorragia digestiva por varices esofágicas, ausencia de ascitis, ausencia de circulación colateral superficial. Inicialmente el hígado es sano. La clasificación prehepática es obstrucción por trombo en porta o vena esplénica. Es la clasificación prehepática. Hepática, obstrucción debida a procesos del tejido hepático, cirrosis. Imagen ecográfica en un paciente cirrótico nos ofrecerá en su segunda fase ascitis en el espacio de Morrison o prehepática, deformidad macronodular con bordes irregulares y lesiones macronodulares, disminución de los lóbulos y deformidad de los ángulos. En algún momento esto lo podemos observar en un paciente con patología hepática tipo cirrosis. En segunda fase, la macronodularidad, los bordes irregulares, la disminución del lóbulo derecho, el aumento del lóbulo caudado. Esto sí lo podemos encontrar con cierta frecuencia. Pacientes con alta ingesta crónica de alcohol, podemos observar esta patología. Sabe que puede presentar también un paciente cirrótico por alcohol, azoospermia, ausencia de espermatozoides. Poshepática, causada por obstrucción de las venas suprahepáticas. Tal es el caso del síndrome de Bucciari. La hipertensión portal hepática puede ser presinusoidal, sinusoidal o postsinusoidal. La presinusoidal ocurre cuando las lesiones comprimen las ramificaciones portales antes de alcanzar los sinusoides hepáticos. En el caso de la esquistosomiasis, de la fibrosis hepática congénita o sarcoidosis. Obtenemos el esquistosoma en aguas de ríos, penetra por la piel, alcanza el sistema hepático portal y produce este efecto presinusoidal, en el caso específico de la parasitosis por esquistosoma mansoni.
sinusoidal, cuando se compromete directamente a los sinusoides. Esto ocurre en hígado graso avanzado y en la cirrosis hepática. El hígado graso forma parte amplia de la patología hepática. Perdón. Y la afectación de la parte grasa, de hepática, es muy común, muy común. Para que este hígado graso afecte al paciente a mediano o largo plazo, tiene que estar asociado a patologías como hepatitis, como cirrosis, como hiperlipidemia, como enfermedades autoinmunes, con mucha frecuencia. Incluso pacientes con masa corporal baja presentan hígado graso en sus distintos grados. Gracias a Dios, esta esteatosis hepática debe estar acompañada de alguna enfermedad autoinmune adquirida para producir afectación cirrótica. O sinusoidal en la enfermedad venoclusiva y también en la cirrosis. El calibre de la vena porta es de 13 milímetros, respiración suave y en inspiración puede alcanzar 16 milímetros. Diámetro superior a 13 milímetros, presenta especificidad del 100% y una sensibilidad del 40%. Clínica, directo, aumento de presión en porta mayor a 10 a 12 milímetros de mercurio. Gradiente por tocaba normal, menos de 6 milímetros de mercurio. Signos indirectos, repermeabilización de la vena umbilical, produciendo en el paciente cirrótico el signo de la medusa. La repermeabilización de la vena umbilical produce en el paciente cirrótico, en un porcentaje mediano o bajo, dilatación de los vasos superficiales a nivel abdominal. Esto se conoce como el signo de la medusa. Ascitis, varices esofágicas o fúndicas, produciendo hematemesis o melena, esplenomegalia o hiperesplenismo y encefalopatía hepática. La clínica de un paciente cirrótico alcanza para observar todos los signos clínicos. Podemos observar hiperesplenismo, ascitis, encefalopatía hepática en casos avanzados de cirrosis. Características ecográficas de la hipertensión portal, diámetro mayor a 13 milímetros, diámetro de la vena esplénica o mesentérica mayor a 10 milímetros, ausencia de cambios en el diámetro esplenoportal con inspiración profunda, velocidad media portal menor a 12 centímetros por segundo, inversión del flujo portal, como hicimos referencia en la primera parte, colaterales portosistémicas o derivaciones portosistémicas en el ilio hepático, en la vena coronaria, que es mayor a 6 milímetros de diámetro, en la vena paraumbilical, que es mayor a 3 milímetros de diámetro. Esplenomegalia, mayor a 13 centímetros en sus distintos grados, y ascitis. Hipertensión portal, podemos observarla en una escala de grises con vena porta aumentada de calibre mayor a 13 milímetros. No cambia de tamaño con los movimientos respiratorios. Puede estar acompañada de ecos elevados en su interior. Las venas mesentéricas y esplénicas pueden incrementarse hasta 10 milímetros o más. Puede acompañarse de esplenomegalia y dilatación de los vasos del ilio esplénico. Un hallazgo común es la ascitis. Cuando hacemos insonación modo B, o escala de grises, en la parte esplénica, el diámetro de la vena esplénica en la zona central del ilio es mayor a 10 milímetros. Si no observamos con claridad en la escala de grises, hacemos insonación Doppler y medimos el llenado del vaso de pared a pared. Doppler color en hipertensión portal, observamos inversión del flujo de la vena porta.
se observa continuidad del flujo sanguíneo desde el ligamento redondo hasta la superficie del hígado. Pueden observarse vasos colaterales en, este, en esa imagen de hipertensión portal a la derecha de la pantalla, parte superior y parte inferior. Colaterales venosas, inversión de flujo de la vena porta, regresa y también es anterógrado. Registro de la vena porta en la parte espectral puede invertirse. Existe flujo continuo con pérdida de la facilidad durante la respiración. Hay un descenso de la velocidad de la vena porta en un rango de 9 a 12 centímetros por segundo. Se asocia con aumento de flujo de la arteria hepática por estenosis. La ecográfica, donde observamos tumor hepático tipo hepatocarcinoma produciendo compresión de las venas de la vena hepática, vena porta. La imagen es redondeada, amplia, heterogénea, y hay ausencia de la parte anecoica de la vena porta. Variables patológicas de hipertensión portal. En esta imagen localizada a la izquierda de la pantalla observamos aumento del diámetro diagnosticada por la intonación Doppler, diámetro mayor a 10 milímetros de la vena esplénica en el ilio del vaso. Derivaciones portosistémicas en la zona del ilio hepático con tendencia hacia el polo superior. Cavernomatosis portal, flujo de entrada y salida en el ilio hepático. Derivaciones portosistémicas en ilio hepático, donde observamos un flujo tipo aliasing en su zona central. También observamos en esta imagen aumento del tamaño del lóbulo caudado. El lóbulo caudado en sagital no debe ser mayor a 5 centímetros. Y en la parte inferior, la vena cava inferior. Cirrosis hepática con hipertensión portal. Esplenomegalia. Múltiples vasos venosos colaterales cercanos al polo superior esplénico. La derivación ortosistémica en el ilio y el aumento de tamaño del vaso y el diámetro venoso esplénico nos habla de signos ecográficos de hipertensión portal. Flujo en ilio hepático, donde visualizamos vena porta con flujo anterógrado o infralámina basal monofásico. Complicaciones de la hipertensión portal, ascitis, parálisis esofágica, perdón, con hemorragias digestivas superiores, encefalopatía hepática. Patología de hipertensión portal, fístula arteriovenosa por compresión arteriovenosa. Se perforan los vasos y hay comunicación entre arteria y vena. Existe una comunicación directa entre la arteria hepática y la vena porta. Puede ocurrir posterior al trauma en asociación con lesión focal hepática, después de ruptura de arteria hepática, como procedimientos hepáticos invasivos. Hay un flujo de entrada y salida en esa unión arteria-vena-porta. Fístulas arterioportales por flujo hepatófugo, formando fístulas arterioportales. Hipertensión portal puede ser causa y consecuencia de fístula arterioportal o trauma y iatrogenia en caso de biopsia o colangiografía percutánea por tumores tipo hepatocarcinoma, ruptura de un aneurisma de la arteria hepática o congénita. Produce un flujo de entrada y salida en la unión vena-porta-arteria hepática. Flujo de entrada y salida
en la unión vena porta arteria hepática, que produce ese flujo típico de fístula, entrada y salida, irregular, los picos sistólicos irregulares. Trombosis de la vena porta. Causa por cirrosis, por accesos intraabdominales, por deshidratación, por alteración de la coagulación, displasia sanguínea, por pancreatitis, por procesos neoplásicos, por onfalitis o procesos infecciosos de residuos de la vena umbilical, por infecciones, por alteraciones intestinales, por derivaciones porto-cava. Se produce trombosis de la vena porta con estas causas nombradas. Asociadas a enfermedad maligna, la tumoración produce compresión en estos casos. Diversas imágenes de tumoraciones intraparenquimatosas hepáticas que producen obstrucciones de los vasos hepáticos. Imagen fotográfica de una trombosis intestinal aguda con isquemia y necrosis de asas intestinales. Si hay trombosis extensa, puede existir isquemia del intestino. Esta patología es frecuente en grupos etarios de alta edad, produciéndose un infarto intestinal masivo. Patología, flujo reducido, cirrosis, neoplasias hepatobiliares, cáncer gástrico. Estados de hipercoagulidad, malignidad, trastornos mieloproliferativos, enfermedad inflamatoria intestinal. Alteraciones endoteliales tipo pancreatitis, colangitis ascendente. Trombosis de la vena porta en escala de Grisi. A la izquierda de la pantalla observamos intraluminal, un trombo hipoecogénico que ocluye gran parte del trayecto de la vena porta, la cual está aumentada de calibre. En fases agudas o subagudas pueden verse ecos intraluminales parcialmente. Hallazgos ecográficos: trombo ecogénico dentro de la luz de la vena, colaterales de la vena porta, dilatación del calibre de la vena y transformaciones cavernomatosas. Las derivaciones portosistémicas las vamos a observar en ilio hepático y en el ilio esplénico con mayor frecuencia. Observamos dilatación de la vena esplénica con abundante flujo con tendencia hacia el polo superior. Y también podemos observar un flujo heterogéneo irregular en la vena porta, lo que concuerda con una cavernomatosis. Esos signos ecográficos Doppler también los observamos con cierta frecuencia. Doctores, ya hemos cumplido el horario de hoy. Pasemos a la parte de interrogantes hasta el momento, en la parte patológica de eco Doppler. ¿Tienen algunas preguntas hasta el momento? ¿Tienen algunas interrogantes, por favor? En la ecografía Doppler hepático de hipertensión portal por cirrosis, podemos encontrar hallazgos asociados con mucha frecuencia, una incidencia bastante importante, con derivaciones portosistémicas en la parte del ilio hepático, derivaciones portosistémicas con dilatación de la vena esplénica en la parte del vaso. Cavernomatosis también se observa con cierta frecuencia en la entonación doble de hepática. Como diríamos con cierta frecuencia, es un tema un poco enredado, pero la práctica hace al conocimiento sumado a la parte teórica. Existen variantes
ecográficas, ecoanatómicas normales, variantes patológicas en el caso de la cirrosis hepática. Sería interesante tener en las manos un paciente cirrótico para observar las distintas fases de la evaluación ecográfica y las patologías que observamos en esta diapositiva las van a observar en esos pacientes. Se asocia la teoría que están recibiendo con los signos ecográficos típicos de una cirrosis hepática, de una hipertensión portal. Oportunidad de observarlo en pacientes cirróticos por alcohol, si existe esa posibilidad. Insonar a un paciente cirrótico por ingestión crónica de alcohol nos permitirá observar todos estos signos ecográficos de los cuales hemos hablado. Doctores, tenemos interrogantes para esta segunda parte de la parte Doppler hepática patológica. Silencio asimilativo. Mañana continuaremos con la segunda parte de ecodoppler patológico, hepático patológico, y la parte de ecodoppler del miembro superior. Reitero, hay algunas interrogantes hasta el momento. Siempre es un poco complejo el acúmulo de información, siempre es un poco complicado asimilar tantos datos. El conocimiento progresivo de esta información los hará poseedores de un diagnóstico ecográfico más claro. Mucho gusto, doctores. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches, doctor. Muchas gracias. Bendiciones para todos. Bendiciones. Mucho gusto. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Muchísimas gracias. Mañana nos veremos a la misma hora continuando con esta parte un poco compleja del Doppler hepático. Y a continuación, Doppler de miembro superior. Espero que duerman, que descansen, que inicien una nueva jornada, que Dios los bendiga. Buenas noches. Amén. Buenas noches, amén. Dios los bendiga. Bendiciones. Listo, doctor. Tenga buena noche. Doctor, buenas noches. Nos vemos mañana si Dios quiere. Sí.